Singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. Afuera, vamos a esperar unos momentos a que se conecte la campeona y vamos a hacer unos ajustes más acá. Hoy ya vamos a poder leer los comentarios directamente acá en la computadora. A ver. Ah, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a sacarla. ¿Qué número de entrevista será esta, Marquito? Ah, no sé. Tendríamos que, ¿sí?, que ver eso. Ahí, ya. Vamos a hacer unos ajustes más acá. Hoy el día San Cayetano, mira ahí que también, se cuenta carnita. Por el de nosotros, por el trabajo de todos. Ya comenzamos ya. Ahí está San Cayetano, hijo, mira. También la vida en tu pieza ahí. Sí, ahí le tenemos a San Cayetanito. ¿Que hoy es su día? Sí. Sí. Que voy a ingresar a la cuenta de la madre, ¿viste? Porque tengo que entrar en la cuenta secundaria, pues. Ahí estamos transmitiendo acá un video, ¿va? ¿Eh? ¿En mi Instagram, sí? Sí. ¿Se ha sumado la gente? Sí. Antonio Rodríguez, hola, te dice. Saludos. Ángel Infran también está. Sí. Sí. Un saludo para Ángel. Saludo para Ángel Infran. Ahí está. Ahí podemos. No, el video falta. Ahí también. De a poquito nos vamos a empezar a transmitir en vivo.
Saludo al profetino Antonio Rodríguez. Un abrazo, Antonito. Jessica, Justivo envió una solicitud, una. Ahí ponen a Bobby. Ahí vamos comenzando. Es oficial. Ahí podemos buscar a la campeona. Buenas, buenas. A ver. Hola, campeona, ¿cómo te va? Que voy dando vueltas y estoy igual que vos. Buena, campeona. ¿Todo bien? Todo bien, campeona, ¿cómo está usted? Ahí estamos los dos. Ahí estamos. Ahí, campeona, vamos a chocar los guantes, como le dije, para, como siempre hacemos, para iniciar una entrevista. Pará, bancame, entonces ya traigo. No sé qué sale con tardío. ¿Tu volumen acá? ¿Eh? ¿Tu volumen? Está nomás. ¿Qué hacemos? ¿Está bien? ¿Está perfecto? ¿Por qué se ha hecho? ¿Está un gusto? ¿Sí? Ahí estamos en vivo. Arrancamos. Le doy vuelta a la cámara, campeona, porque yo no lo estoy viendo a usted. Dale, ahí me ves. Pasa que yo me voy a poner el guante. A ver. Ahí estamos, pusiste la máquina. Y ahí está. Ahí estamos. Ahí estamos, campeona. Pero estás al revés de vuelta. Estás igual. Ahí usted podría ponerle horizontalmente a su celular. Ahí estamos, como estábamos hoy, amiguito. Ahí está. Muchísimas gracias. Ahí estamos. Bueno, ahora vamos a chocar los guantes, campeona, para comenzar esta entrevista. Dale. ¿Vamos? Vamos. Ahí está, perfecto. Bueno, campeona, como le dije, estoy medio resfriado, por eso le estoy hablando así. Gracias a Dios, ya estoy mejor. Ya ayer estuve un poquito mal, pero ahora estoy mejor. Justito me mejoré para su entrevista. Así que vamos a comenzar. Campeona, quería preguntarle por quién o por alguna película, algo, surgió su amor por el boxeo. En realidad, empecé el boxeo por conocerlo, por ir al gimnasio, no tenía idea de lo que era el gimnasio, más que sí. Nada la disciplina esa, boxeo, ¿no? Sí. Y de muy chica, imagínate, a los 17 empecé. Sí. Así que, ajá, a los 17 comencé, empecé a practicarlo, me pidió una amiga que la acompañe, y ahí fuimos. Y bueno, empecé a entrenar, la verdad que me gustó todo. Y a los 6 meses estaba haciendo mi primera exhibición, ahí en el barrio, ahí donde todos me conocían, ahí donde chiquita, a hacer la primera exhibición. Ajá. Buenísimo, campeona. Cuénteme, ¿dónde nació usted? ¿Cuál es su ciudad natal? Yo soy de Avellaneda, acá, Wilde. Ajá. Campeona, ¿se acuerda quién fue su primer entrenador? Mi el primer entrenador, Delfino Pérez. Y...
Ajá. Campeona, que... ¿sí? ¿En qué año usted debutó como usadora amateur? En el 2001, creo que fue 2000-2001 cuando peleamos con Alejandra Romero en la Federación Argentina de Box. ¿Su familia estaba de acuerdo que usted practique boxeo? Y al principio no, imagínate que era todo nuevo, no había boxeo femenino. Entonces como que pensaban que me iban a golpear o que me iban a pegar y todo. Ajá. Campeona, en su casa donde usted vivía, ¿quiénes vivían con usted en la casa donde usted vivía? ¿Qué me decían? Sí, no, ¿con quién vivía usted en su casa cuando era en su infancia? Mi mamá y mi hermano. Ajá. ¿Cuántas peleas como boxeadora amateur tuvo? Tuve 60 peleas de amateur y después, bueno, en profesional, las 36 que llevo, ¿no? Ajá. Una pregunta también que yo suelo hacer, se me ocurrió un día, fue preguntarle a los campeones. ¿En su infancia tuvo algún consejero, alguien que cuando tenía una pregunta urgente, estaba ahí esa persona para decirle la respuesta, acompañarlo en los momentos malos? Y bueno, eso es lo que hace el deporte. Mayormente cuando yo llegué al boxeo, mi entrenador era el que me aconsejaba, el que me contenía, el que me enseñaba. Yo buscaba como queriendo hacer algo diferente. En la secundaria o en la primaria hacía handball, en la secundaria hacía vóley, y siempre estuve relacionada con el deporte. Pero el boxeo fue diferente, porque el boxeo vi que había objetivos individuales, metas cortos, metas a largo plazo, porque a largo plazo era ser campeón del mundo. Y sabíamos, yo en mi caso no tenía el conocimiento de lo que era ser campeón del mundo. Entonces tenía que hacer caso en todo lo que me decían. Entonces me ponía metas cortas, semanales, para poder estar lista para los fines de semana. Y así llegaba en cada evento bien preparada. Y a los 6 meses, con Alejandra hicimos la primera exhibición en el barrio, y después la primera... Buenísimo, semana. Sí. Acá la campeona lo está mirando Locomotora Castro. sí. A ver, le mando un saludo acá. Guille Montenegro le pone Genia Tutti. A ver, Daniel Barzosa. Disculpen que estaba con mi nena también, que estaba allá los gritos. Así nos deja más solo. Sí. Bueno, contame, vos estás estudiando, haces deporte, haces boxeo, ¿qué haces vos? Sí, campeona, por el reglamento de boxeo actual, tengo que esperar hasta que tenga 14 años para pelear boxeo, ¿vio? O sea, comenzar a pelear, pero ahora después de la cuarentena tenía pensado, si yo quería, hacer algunas exhibiciones, ¿vio? Para comenzar, de a poquito, ¿vio? También canto, también un poco, mi papá... le hago una invitación ya a usted. Mi papá hace veladas boxísticas, ¿vio? Acá en Corrientes. Y tiene la invitación si quiere asistir para hacer alguna exhibición en sus veladas boxísticas. Genial, sí, ojalá que pueda visitar la provincia de ustedes en cualquier momento. Tuve la suerte de recorrer varias provincias haciendo exhibición o haciendo una crítica de boxeo. Y bueno, sería cuestión de hablar, de organizarlo y poder, primero que termine toda esta cuarentena, ¿no? Que tengamos paciencia, que si nos seguimos cuidando, todos vamos a estar bien. Exactamente. Campeona, también una coincidencia que a mí también me dicen Tuti, le pregunto a usted, ¿por qué le dicen Tuti a usted? A mí me dicen Tuti porque mi hermano me vio igual a una nenita que hacía la propaganda de Tutti Frutti. Entonces, ¿y a vos por qué te dicen? No, ahí le iba a preguntar a mi papá, que a mí no me dijeron por qué me dicen Tuti. Cariñosamente, ¿no? Ah, de Tuti, chiquitito, así de amor. Sí. Bueno, campeón, ya. ¿Sí? Mi hermano, claro, en vez de decirme Jessica, capaz que era más fácil decirme Tuti. Sí.
ahí, campeón, estábamos hablando de su comienzo como boxeadora amateur. Cuénteme, ¿cómo era el impacto que usted sentía, las emociones al subir por primera vez a un ring? La verdad que era, nosotros trabajábamos todos los días y no sé si lo más emocionante era subirte a un ring, ¿no? Pero era desafiar un montón de miedos, que era llegar hasta ahí, ¿no? Todos los días era cuestión, por eso desde practicarlo todos los días uno lo iba incorporando como nueva habilidad, y esa noche era como que tenías que demostrar todo, todo lo que venías practicando, todo lo que venían ensayando, y bueno, creo que esa noche, siempre con un objetivo claro de poder decir, había que pegar y no dejarse pegar. Mirá, yo lo que arranqué dije, bueno, el momento que me decidí a hacer boxeo, dije, bueno, voy a intentar hacer este deporte, voy a intentar de pegar sin que me peguen. Siempre tuvo eso en claro. Hacer este deporte, ¿cómo hago? Decía yo, ¿cómo hago? Y claro, me tenía que entrenar más que todos. Porque si yo quería que no me peguen, me tenía que entrenar mejor que nadie. Y yo decía, si yo logro estar bien físicamente, bien técnicamente, bien de la cabeza, no me van a pegar. Y traté de que no me rompan la nariz. Mirá mi nariz. Sí. ¿Entendés? Entonces digo, entonces se puede. O sea, yo soy un gran ejemplo de que cualquier persona, obviamente, tiene que dar el extra, porque yo era la primera en entrar en un gimnasio y la última en irme. Sí. Y la primera que acompañaba a mi entrenador, y la primera que estaba ahí colaborando con cada compañero. Si le faltaba una botita, yo le conseguía. Si le faltaba un short, yo le conseguía. Bellísimo. Porque también, eso hicieron conmigo también, ¿entendés? Ajá. Campeón, acá le cuento que acá Pablo Serantoni de Paseo de Sábado. Vamos, Tuti, mi admiración para vos. Qué lindo, mi amigo Pablito, un beso grande. Sí. Después puso otro comentario que puso Pablo Serantoni, la una lejos puso. Qué grande, mi amigo, vos también sos el uno. Mía Morena, 78, dice, te amo, ídola, sos mía, la hija de Juan. Hola, mía. Soy mía, la hija de Juan. De Juan, mi entrenador, seguro. Sí. 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 Y ahí está toda la gente haciendo el aguante. Qué grande, qué lindo poder compartir este momento con ustedes. Como te venía contando, bueno, fue un largo proceso de amateur, en lo cual siempre tomé la decisión eso de hacer un deporte de riesgo, pero intentar estar bien físicamente para poder hacerlo y que no me peguen, ¿no? Sí. Exactamente. Exacto. Entonces, traté de que eso salga bien. Y bueno, y ahí iba poniendo metas cortas, mediadas, a largo plazo, y eso me hacía mantenerme y seguir, siempre. Ver qué podía mejorar, qué podía aprender, y me puse en modo aprender. Buenísimo, campeona. Acá, New Wills, Belu le dice, Tuti, me mandás un saludo, por favor, pone. ¿Cómo se llama? New Hills Belu. Belu, bueno, Belu, a todos, a cada uno de los que estás ahí escribiendo, los que están ahí colaborando, sumándose, un beso grande. Acá estamos con el pequeño gigante, me está haciendo una nota, preguntas. Muchísimas gracias, campeona. De nada. Muchísimas gracias. Campeona, cuénteme, ¿cuál es el estado económico de la infancia, en su infancia? Y yo digo que, mirá, yo después cuando fui grande razoné, decía que yo no era pobre, ¿no? Yo solamente no tenía dinero, pero la mentalidad era ganadora todo el tiempo, y eso es lo más importante. El dinero no te define, el dinero es algo, es una cosa. Vos tenés que estar feliz siempre, con dinero o sin dinero. La felicidad es otra cosa, ¿sí? Entonces, y eso no te tiene que definir, tu situación de hoy no tiene que ser tu final, ¿no? Porque justamente, si yo me ponía a pensar en la situación que estaba, justamente, era una chica de 15, 16 años que no tenía dinero, dependía de mis papás, entonces como que me entendía que si yo quería, me comprometía, me esforzaba, me dedicaba en cualquier disciplina que yo quiera, en algún momento iba a tener el dinero, entonces me lo tenía que ganar.
yo no había heredado nada de familia, nada, así que tenía que salir en busca de todas mis cosas. Concuerdo, campeona, con usted. ¿Alguna vez tuvo que, en su infancia, no hablando de la infancia, tuvo que hacer beneficios, algo usted, alguna vez? Yo, bueno, siempre cuando mi entrenador hacía los eventos también era muy solidario, eso lo aprendí mucho de él. Desde chica siempre me gustó colaborar con la sociedad. Yo también soy psicóloga social. Ajá. En el 2013 empecé a estudiar. Y bueno, en el 2013 también falleció mi entrenador y desde ahí empecé a hacer eventos a beneficio de él. Donábamos materiales con la recaudación o en el mismo evento donábamos materiales para los chicos. Pero bueno, entendí que en equipo se puede trabajar y que se puede ir más lejos, ¿no? Por eso, cada vez que hacíamos los eventos, trabajábamos todos juntos por una causa, todos juntos, porque no era, estaba mi imagen, pero eran los boxeadores que peleaban, porque eso lo fui haciendo cuando yo empecé, cuando estaba embarazada y no podía competir. Entonces, para no alejarme del todo del deporte, me puse a organizar los eventos de boxeo y desde ahí seguir con lo que mi entrenador había empezado, ¿no? Que era el trabajo social con los chicos. Y cuando él falleció, los chicos quedaron sin entrenador. Así que bueno, yo armé esos eventos para que ellos peleen y que justamente todos los alumnos que tuvo Delfino Pérez se desparramaron en distintas escuelitas de acá de la ciudad de Avellaneda y después eran los mismos peleadores que estaban en los eventos. Así que estuvo bueno porque todos se fueron construyendo con muchos valores, ¿no? Muy buenos valores que hace que te da el deporte. Los valores que hace que uno pueda tener éxito en distintas disciplinas. Exactamente, campeona. Cuénteme en las provincias que en su vida usted recorrió acá a Argentina, pero en las que vivió. ¿Si viví en provincias? Sí. No, viví en provincia ninguna. Visité muchas provincias, pero no viví. He visitado casi muchas, desde el norte, no tantas, más que, bueno, voy muy muy seguido a Entre Ríos, he ido a Santa Fe, al Chaco, a Misiones, he ido también a La Rioja, estuve en Mendoza, en San Juan, por eso mi Argentina, o sea, estuve en Ushuaia, en Chubut, en Río Grande, en el fin del mundo, la verdad que en La Pampa, bueno, puedo nombrar todas las provincias. ¡Buenísimo! Sí, las conocí a la mayoría, y en muchas pude pelear, pude defender el título. Sí. Buenísimo, campeona. ¿De qué parte sos? Yo soy de acá, de Mercedes Corrientes. Ah, de Corrientes, qué lindo. Está el Chinito organizando boxeo allá, ¿no estás con él? No, campeona, no. Cristian Martínez se llama. Ah, sí. Bueno, sí. Él fue compañero mío y fue alumno de Delfino, de mi entrenador también. Sí, le mandamos saludos a Cristian Martínez, que es muy fiel seguidor de Segundo Afuera en la entrevista. El presidente de la Federación Argentina de Boxeo fue el que me bautizó de kit entrevistador, le puse en el Facebook ya. Mirá. El otro día. Y campeona, que le hago una pregunta. Cuéntenos su proyecto actual de enseñar boxeo junto a Maravilla Martínez. Uy, ¿pudieron ver el primer programa? No, campeona. Bueno, después te voy a pasar los días que lo repiten. Ajá. Es un programa de 13 capítulos que estamos grabando con Sergio Maravilla Martínez, en lo cual no te lo pierdas, tratá de buscarlo, porque tenés que verlo del primer capítulo hasta el 13. Bueno, en cada capítulo estamos dando un poco de la teoría del boxeo llevado al deportivo y llevado a la vida, ¿no? De lo que son estos valores de sacrificio, de esfuerzo. Después, obviamente, lo más los que significan a la disciplina misma, pero si vos lo llevas a la vida también te deja mucha enseñanza. Así que la verdad que estamos muy contentos. O sea, es un hermoso programa para que lo vean completo. Encima es media hora, pero te deja con ganas de seguir más, ¿viste? Sí, lo vamos a ver, campeona. Ahora terminamos la entrevista y nos vamos a prender ya por ese con. Hoy vamos a mirar ahí
el entrenamiento, buenísimo la idea de campeona, re llamativa la idea junto a usted y Maravilla Martínez, dos grandes de la Argentina en el boxeo, los felicito a los dos. Gracias. Desde ya. Gracias, y la verdad que bueno, Corrientes es un lugar que Cristian Martínez siempre me invita, que por una cosa u otra no pudimos ir. Imagínense que fue mi compañero, yo cuando arranqué el boxeo estaba Cristian ya, estaba compitiendo. Sí. Ajá. Así que es un gran ejemplo de esfuerzo, sí, de dedicación, de perseverancia. Hoy es el presidente del boxeo ahí en Corrientes, ¿no? Sí, sí, es el presidente acá de la Asociación Correntina de Boxeo, la FECOBOX. Y eso es lo que dejó mi entrenador Delfino Pérez, muchos valores del deporte, que hace que no se quede ahí, porque mi entrenador murió en el 2013, pero mirá, los alumnos siguen siendo los entrenadores, sí, de los colegios, siguen de los del boxeo, siguen capacitando a otras personas. Así que imagínate lo que trascendió Delfino Pérez, sí, en todo, ¿no? Sí, exactamente, campeona. Recién que estuvimos hablando a Cristian Martínez, le mandamos un saludo. Acá que nos vino a visitar un día a nuestra casa porque es amigo de mi papá, Antonio Celestino Gómez, que está acá detrás de cámara, él le está filmando. Un beso grande. Sí, acá campeona, vamos a girar la ruleta, le explico cómo es. La ruleta, consta de números, ¿vio? Que usted va a ver acá. Usted va a sacar distintos puntajes por cada vuelta que dé. Usted va a poder girar tres veces la ruleta en toda la entrevista. Bueno, y va a No, usted tiene que decirme cuando quiere que pare de girar nomás. Dale, a ver. Ahí va, a ver. Stop. 15 puntos. Bien. Perfecto, campeona. Después va a tener dos intentos más en otro momento en la entrevista. Bueno. Sí. Creo que el puntaje máximo es 36. 36. O sea, ah, sí, 36 de Chupi Pelón y la tiene sacudida. ¿Cómo? Pará. ¿En los tres tiros tengo que llegar más de 36? Sí, más de 36. Okay, okay. Para quedar en primer lugar. A ver, ahí dice Wada, mandamos saludos. Sí. Wada, un beso grande a Wada. Sí. Ahí está. Campeona, acá yo sé que terminamos jugar a la ruleta. ¿Le gusta el juego del azar o no? No, para nada. ¿No? Soy cero, no le doy mucha bolilla a eso. ¿Qué sé yo? Yo digo que la suerte no existe, la suerte se trabaja, ¿no? Sí. Entonces como que no. Sí. Como que confío mucho en mí más que me cuesta el otro. Sí. Sí, campeona, ¿tuvo una mala experiencia con los juegos o no tenía suerte o qué pasó? No me dediqué, jugaba así de chica para aprender, sé jugar al truco, sé jugar a la lotería, fui al bingo un par de veces, voy al bingo a comer más que nada, más que a jugar. Sí. Y después, no tengo muchas experiencias, mi vieja le gusta la quiniela, puede ser, pero no, a mí no me gusta. Sí, ahora... Los que son medio viejitos, vamos a decir así, son fanáticos de la quiniela y del 16. Tal cual, les gusta el azar. Sí, mis abuelos también son fanáticos, mi abuelo de María Rilosa también nos pasa un domingo sin jugar al quini. Vos sabés que mi abuelo era de Corrientes. Mirá, qué bueno, campeona, ¿cómo se llamaba? Y Ortiz, de apellido. No sé. ¿De qué lugar de Corrientes era? No sé bien. Sé que de Corrientes Capital, me parece. Mi abuela del Chaco, los padres de mi mamá. Mi abuela del Chaco y mi abuelo de Corrientes. Qué bueno, campeona, qué bueno. Estaban cerquita, nomás el Chaco está pegado por Corrientes, mamá. Claro, se habrán conocido ahí.
Mi árbol genealógico, tengo algo de corrientes sí. también. ¡Qué bueno! Campeona, le estaba preguntando si en su carrera amateur ¿le pagaron alguna vez por alguna pelea? Sí, cuando gané el mundial, el primer mundial en Rusia, me habían pagado creo que $500. Ajá. ¿En amateur? Sí, porque gané la medalla de bronce. Ah, buenísimo, buenísimo. ¿Cuántos cinturones ganó en amateur? En amateur, no, siempre es medallas, ¿viste? Ahora ajá. están usando los cinturones, siempre fue antes medallas. ¿Sí? Porque íbamos a los campeonatos internacionales sí. y todo. ¿Y el profesional cuántos cinturones ganó? Bueno, gané el cinturón del Mini Mosca, que es el título sí. de la Asociación Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo. Y después del peso mosca, que es el peso 50-800, gané el de la Organización Mundial de Boxeo. Que ahí fue la última pelea antes de ser mamá. Que le gané a Daniela Bermúdez en Río Grande. Buenísimo, buenísimo, campeona. Acá, mire, se unió Cristian Box Martínez, ahí se unió el presidente de la FECO Box, Cristian Martínez. Chinito, un grande, Cristian. Un genio, un ahí genio. Qué lindo tenerte por acá, amigo. Qué grande la Tuti, un abrazo grande puso. Saludos sí, para... Tanto, vamos a estar por ahí. Sí. Por Corrientes. Un saludo entonces para el profe Cristian Martínez. Acá estamos en entrevista exclusiva con la Tuti Bo. Campeona, y me contó de su vida de boxeo amateur. Vamos a hablar un poquito de boxeo profesional ahora, de su vida de boxeo profesional. ¿Me puede contar los países que conoció con el boxeo profesional? Bueno, en amateur también recorrí, me fui a Rusia... Sí. Me fui a la India, a Ecuador, a Brasil, Uruguay. Después, como profesional, estuve en Puerto Rico, en Venezuela, en Colombia, en Uruguay, estuve en la buenísimo. India. La verdad sí. que eso te da el deporte también, poder recorrer y representar sí. el país por todos lados, ¿no? Creo que eso es una satisfacción gigante. Buenísimo, campeona. Es para aplaudirle porque la cantidad de países que recorrió impresionante, me imagino que millones de anécdotas, ¿no? Tal cual, la verdad. ¿Un parrelón? Sí, tal cual, re lindo todo, increíble cómo viajás, las culturas, lo que creces, todo, la verdad que es una satisfacción enorme. Sí, acá ponen en un comentario, Malungo Libros, me leí tu libro en un día. ¡Qué grande! ¡Qué lindo aquellos que pudieron darse el tiempito de leer! Yo soy, o sea, en mi deporte siempre llegué al éxito, entonces tuve que pasar un montón de obstáculos, que esos sí. están plasmados en un libro, en mi biografía, y está bueno que lean ustedes Principios de Éxito, porque más con personas que tienen el resultado, ¿no? Y más si es algo que a ustedes les gusta, si ustedes saben que alguien ya pudo lograr eso, ustedes también pueden. ¿Sí? Hay que poner obviamente el trabajo, la dedicación, el sí. esfuerzo, el sacrificio, que es todos los condimentos para llegar al éxito. Pero sin esfuerzo, sin dedicación, sin sacrificio, sin disciplina, sin perseverancia, sin resistencia, todo eso no se va a lograr porque serían no tener los condimentos para el éxito. Hay mucha gente que quiere que se anota al gimnasio, se anotan 100, sí. pero quedan 20 entrenando. Y los otros 80, ¿dónde están? Hay muchos que se anotan en la facultad y se reciben 8 de los 30 que se anotaron. Sí. Entonces, la disciplina y la perseverancia a los seres humanos tienen que trabajarlas a fuego, ¿no? Y más si es algo que les gusta. Eso lo tienen que acostumbrar. Porque no es que tuve suerte, ¿no? Sino que trabajé mis sueños todos los días. Todos los días, todos los días, todos los días. Sí. Gran ejemplo, campeona. Karina de Río Grande es la hija de un gran amigo que tenemos allá. Saludo, Karina, para todos de Río Grande. Ahí va. Ahí ponen Ernesto Castelluccio. ¿Cómo se llama el libro? Ponen.
La novia del boxeo. La novia del boxeo, ahí para los que quieren. ¿Dónde se puede conseguir el libro, campeona? Y por Instagram, Jessica Palmeta, que es la que sí. creó la biografía. Por Mercado Libre también lo pueden encontrar. Entonces ahí ya la campeona dio la información para los que quieren comprar el libro. Nos estaba contando acá un poquito la campeona de qué se trata de su vida boxística. Campeona, estaría bueno hacer un seminario acá en Corrientes, organizar un seminario de boxeo. Sí, sí, sí. Yo cuando me inviten, yo estaré ahí presente. Ya es algo pendiente que nos quedamos con Cristian. Buenísimo, campeona, buenísimo. Bueno. Leito 110 pone que Rosa Tutti, saludos. Un beso grande para todos. Salud. Mandamos saludos, Jessy, por favor, pone Melina. Melina, para todos ustedes, gracias, ahí entró Facu. Melina, un beso grande para todos. Espero que estén ahí entrenando, cuidándose, buena salud, buena alimentación. Vamos con la siguiente pregunta. Sí, ahí campeonamos con la segunda vez la tirada de la ruleta. Dale, dale. ¿Podemos hacer las dos seguidas? Porque ¿sí? me aclama mi hija, por favor, te lo pido. Sí. Ya. Dos. ¿Dos? ¿Vamos a la otra? Vamos a otra. Listo, stop. 16. ¿Sería la suma? ¿31, 34? 33. Quedó en segundo lugar. Bien, vamos, los primeros. Buenísimo. Buenísimo, campeona. ¿Pero la Teresa? Sí, quedó primero la Tigresa y el Chucky Verón quedaron empatados. La madre del boxeo femenino y yo soy. Hay que ser mejor dos para después ser uno. La madre y la novia. Sí. Che, me encantó pasar por acá. La verdad que me lo re disfruté. Muchas gracias. Te admiro. Muchísimas gracias, campeona. Muchísimas gracias. A vos por el honor para que usted haya aceptado esta entrevista. De nada, de nada. Un placer. Espero que sigas con estas entrevistas. Y que campeona, sí. Genial. Ojalá. Dale, después me contás cómo viene tu carrera. Bueno, campeona, seguimos en contacto. Dale, les mando un beso grande. Gracias por el aguante. Gracias, campeona. Nos vemos. Bueno, y así terminó la entrevista con la Tutti Bob. Está llamando la hijita. Ahí nos contó, cualquier noticia la avisamos, probablemente cae, quién sabe, si hay una segunda parte, la avisamos cualquier cosa, van a estar atentos, saludo a todos, muchísimas gracias, y nos vemos. Termino el nuevo live de Segundo Afuera, chau.